siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Siéntense ya, jóvenes guerreros, siéntense ya. Así es, amigos, seguimos con nuestros videos de revisión de figuras de acción de nuestra serie favorita Saint Seiya, en este caso Panoramation. Ya les había mencionado anteriormente en nuestros videos de unboxing que íbamos a hacer ya videos de revisión, ya más enfocados en lo que es la figura y qué más estructuras contiene nuestro paquete. Y bueno, es por eso que tenemos aquí a la figura ya de fuera, ya que vamos a darle menos énfasis a la caja y vamos a enfocarnos a la figura. También en estos videos, bueno, ya vimos un pequeño video introductorio. Espero que les haya gustado. Ese fue tratando de hacer un homenaje al intro que de la serie clásica de Saint Seiya. Bueno, no el que nos tocó acá en México, porque ese era el intro catalán, que sí variaba un poquito, medio curioso. El video que realizamos fue principalmente Seiya, el que salía. Bueno, en el intro también sale Seiya principalmente, pero bueno, uno fue porque todavía nos faltan, bueno, todavía no han salido varias figuras y no sé si vayan a salir de otros santos. Y también pues que este video, como no vamos a usar ese video para todos, quería hacerlo ya en honor a Seiya. Bueno, vamos a hacer estos videos más cortos en comparación de los unboxing. Este video, como es introductorio, se nos va a alargar poquito, pero solo poquito más. Así que empecemos nuestro video. El día de hoy vamos a hablar de nuestro protagonista, de Seiya de Pegaso. El nombre de Seiya ya se ha mencionado en varias ocasiones, que significa flecha estelar, lo que viene siendo traducción para cometa de Pegaso o meteoro de Pegaso, que son un par de los ataques que hace Seiya dentro de la serie. El Pegaso, la constelación de Pegaso, no vamos a describir la constelación como tal ni sus estrellas, solo vamos a dar un pequeño ficha introductoria al Pegaso, que uno de sus orígenes, el más conocido y bueno, por tanto más mencionado y recordado, es que se formó de cuando Perseo cortó la cabeza de la Gorgona y esta, al derramar sangre que cayó sobre las olas del mar, al crear una espuma, de ahí fue donde se creó el Pegaso, el mitológico Pegaso. Ya sé, algo medio inverosímil, pero así eran las creencias en aquellos tiempos. Y bueno, después cabalgó Perseo en el Pegaso para ir a rescatar a Andrómeda, defenderlo de un monstruo marino gigante. Varios mencionan que es el Kraken, varios mencionan que es el Leviatán y varios lo llaman Cetus. Pues en realidad no sabemos cuál sea el que derrotó en esa ocasión Perseo, pero bueno, ya vamos a tratar de, en el video de Andrómeda, hablar de eso. ¿Qué contiene nuestra
cajita, parte de nuestra figura de acción. Bueno, ya hemos visto que es una cajita bastante pequeña a comparación de los dorados y a comparación de la caja de Saori. Va a contener estos blisters, dos, que van a formar lo que son las columnas, como podemos verlas aquí. Forman parte de nuestras columnas. Va a traer los efectos de meteoros de Pegaso y un stand para sostenerlos y posarlos. A mí me hubiera gustado más que hubieran sido un tono más azul, como lo vemos en la caja. Bueno, ahí fue iluminación que le dieron. A posterior le voy a poner imágenes donde qué podemos hacer con ellos. Aquí tenemos a Seiya, que aparte ya hemos visto en estas últimas figuras que contienen varias manos. Bueno, estos ya lo vienen haciendo desde cierto tiempo. Y varias caras, que es lo que los hace diferente. Seiya va a traer dos manos abiertas donde viene posando para hacer la figura del Pegaso, de la constelación. Y va a contener lo que es otra cara. Ya les había mencionado que varios se habían quejado que no se parecían para nada. La verdad sí se parecen mucho. Pero esta figura de Seiya fue, no sé si la primera, pero fue de las primeras dos en salir. Ya saben que esto va mejorando con el tiempo. Aquí tenemos la cara que aparece con Sagitario, la cual está mucho más detallada. Ahí la podemos ver. Y aquí vemos la otra que viene con Seiya. Como ven, está más cachetón. Hasta el copete está diferente. Están viendo hacia otro lado. Y bueno, aquí trae esta figura. La armadura bastante bonita, la verdad. Me hubiera gustado más que fuera en blanco como en el anime, pero el color original es plateado. Bastante contrasta muy bien lo que es el, pues, su ropa roja con la armadura blanca o plateada y los vivos en rojo y en amarillo. ¿Qué les faltaría a estas figuras? Pues ya saben, el object, que es lo que nos gustaba a todos de niños, aunque tenías que decidir si querías el object o tu figura con armadura. Como pueden ver, está igualita a la serie del anime. Tenemos el casco con los ojos, tenemos las dos sombreras, ya saben, ya lo hemos descrito, bastante móviles. El protector del pecho un poquito raro, ya que solo protege al corazón. De atrás está mejor la protección. El faldón, que protege lo más importante, el honor. Tenemos ahí esas letras que creo que dice Pegaso. Tenemos el protector de los antebrazos y sus guanteletas de puro bronce, así como protector de los muslos, protector para las espinillas o unas botas y protector para las rodillas y unas alitas ahí muy decorativas. Bueno, amigos, les voy a dejar unas imágenes para que vean lo que se puede hacer con estas figuras, con los stand de los poderes, nuestras piezas del santuario y otras figuras que tenemos. Ya les dije, estos videos vamos a tratar de que no sean tan largos, solo este, ya que fue un poco de manera introductoria, pero con nosotros lo vamos a hacer más fluidos.